Bienvenidos una vez más, querido auditorio. Con este grande producciones de Acábatelo, nos quedamos con la serie anterior en ascuas con muchas emociones, pero hoy iniciamos con la nueva era, con el nuevo espectáculo, la familia de Cipriano. Con las actuaciones especiales de... Yo soy Marisela. Hoy en la familia de Cipriano tenemos que ver qué es lo que pasa. ¿Por qué hay tantas locuras con Cipriano? ¿Por qué hay tantas cosas y, como dijo, sorpresas y regalos? Esta es la familia de Cipriano. De Cipriano. De Cipriano. De Cipriano. Una casa en Villa Juárez. Francisco Javier, ¿qué pasó? Tengo que decirte algo. ¿Qué cosa? He hablado con el niño. ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡Ra, ra, ra! ¡El niño, Cipriano! ¡Ay, mi nieto! Y me ha dado una confesión que... no sé si te va a gustar. ¿Le gusta a mi nieto? ¡No, papá, no! Ah. ¡Tómese la pastilla para la nariz, ya! ¡Cállese! ¡Usted no se meta! ¿Qué me tienes que decir? El niño Cipriano me confesó que... ¡ya no quiere usar su chupón! ¡No! Para esas circunstancias, yo opino... ¡Usted no opine nada, papá! ¡Y tómese la pastilla para que le crezca el bigote! ¡No! ¡Es una decisión muy difícil! ¡No sé qué vamos a hacer, César Antonio! ¿Pero por qué? ¿Por qué me lo dices así muy seco? ¿Pues qué quieres que te diga si apenas hablé ayer con el niño? ¡Y no sé qué va a pasar! Buenas tardes. ¿Qué tiene de buenas tardes? ¡Hijo mío! Fíjate que en esas circunstancias del chupón, yo opino... ¡Que opinen
papá que opine nada. Ande, tómese su pastilla y váyase a dormir y a ver. Cállese. Papá, creo que mi madre ya te lo dijo. Sí. Ella me lo dijo. Ya no quiero usar chupón, papá. Quiero, papá, eso fue. Pero, hijito, tú dabas. Ay, tenga su pastilla, cállese, hombre. Eso fue ayer. Hoy es diferente. Hijo mío, por favor, reacciona. Mira que estás pequeño. No puedes hacer tantas cosas de adulto. Yo ya estoy grande, mamá, ya tengo estos. Así. Pero ni sabes contar, ni te sabes limpiar, hijo mío. No importa, papá. ¿Tú qué sabes de la vida, mijo? Tú estás muy chiquito todavía. ¿Cómo no? Yo le digo que en esta circunstancia... ¡Que se calle, papá, y que se vaya a dormir! Oh. ¡No puedes tomar estas decisiones tan rápido! Yo ya estoy grande, papá. Yo ya soy grande como Popeye. Ok. ¿Lo vamos a considerar, hijo? Pero... hijo mío, por favor, no quiero que te pase nada malo. No soportaría que te pase algo. Es que... ¿qué? Pero... ¿qué quieres, papá? Si agarras tu chupón, te voy a llevar a los caballitos. ¡No quiero, papá! Yo ya estoy grande. Yo ya no me quiero subir a los caballitos. El muchacho tiene razón. Yo sugiero y opino que... ¡Ay, ese viejo! Ya no quiero subirme a los caballitos. Ahora me quiero subir a la montaña rusa. Bañarnos. ¡Nos queremos bañar, mamá! ¿Pero cómo se van a bañar si no hay agua? Bueno, hoy en la mañana bajamos. ¡Tome la pastilla, abuelo! Y según mis cálculos, ya es hora de que se vaya a morir. ¿Quién? El abuelo. ¡Ay, no! Es que ya lleva 725 pastillas. Hija, con tantos problemas que tenemos con tu hermano Cipriano y con que no hay agua, no podremos soportar que mi padre se vaya. Claro que no hemos checado el testamento. Madre, madrecita. Madre, digo madre. ¿Qué sucede con mi hermanito Cipriano? Hijas, tu padre y yo, su padre y yo, tenemos que hablar muy seriamente con ustedes. Diles tú. ¿Vamos a tener otro hermanito? ¡Ah! ¡Oh, madre! Mis cálculos, tú ya estás vieja para embarazarte. Sí, tienes razón. Pero no. Tu hermanito ya quiere dejar el chupón. ¡No es posible! Ya estoy grande para ese tipo de cositas. No, tú todavía tienes cositas. Y según mis cálculos, tú debes de usar chupón hasta que te cases. Tú ni calculas, hasta la regla pediste. Pero la encontré 9 meses después. Pues sí, pero ya no jalaba. Eso yo le puedo dar una explicación. Resulta que no, yo... No, tómese su pastilla. ¡Cállese, llega, abuelito! Mamá, esto no puede ser posible. Creo que voy a agarrar mis cosas y me voy a ir de la casa. ¡No! ¡Ay, no! ¿A mí? Mamá, con los bonos de despensa, según mis cálculos, alcanzamos para pagar toda la despensa y los recibos. ¡Señora Adela! ¿Y esta quién es? Es la vecina, mi amor, acuérdate. ¡Necesito una taza de azúcar! ¿No ves que no tenemos agua? ¡Menos azúcar, mija! No tenemos ni para bañarnos. ¡No! ¡Ah!
Pero, papá, abuelo. ¿Cómo que se acabó el azúcar? ¿Por qué siempre todas las novelas se caen con Mayito? Déjala que se desmaya aquí. Vente, mamito. Ahí eso es todo. No, abuelo, no. Oh. A ver si no se termina casando con él. Vecina, ya, quiero informarte que tenemos una tragedia. Bueno, tú tienes más tragedias que nosotros. Mamá, ¿sí? Dile a la vecina. Vecina, lamentamos mucho, pero no tenemos nada de azúcar, nada de nada. Gracias por venir. Si quieres te puedes quedar, si no te puedes ir. Hasta rimó, qué padre. Bueno. Gracias, tenemos un problema muy grande. La verdad, la vecina se puede quedar. Vecina. Yo opino que la vecina... Vecina, tenemos un problema, vecina. Necesitamos a alguien que quiera un chupón. Oye. ¡Claro que es tu hijo, que no te acuerdas! Papá, ¿quién es este? Pues no sé. Dice tu mamá que es mi hijo. ¡Oh! A ver. Eso sí tengo una explicación. A ver, vamos. Siéntense para que escuchen. Papá. A ver, abuelo. Resulta que tu hermano es de color. Papá. Porque cierto día estábamos allá en el... Otra vez. Según mis cálculos, se durmió. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Te la agarro de los pelos? ¡No, abuelo! ¡Esa es otra cosa! ¡Hombre, abuelo! Bueno, yo opino... No opine nada, mejor... ¡Duérmase, abuelo! ¡Hijo mío! ¿Qué pasó, madre? Ya que está toda la familia reunida y hasta la vecina se metió. La metiche. Quiero que pienses bien tu decisión. Pues si nunca he pensado, madre. ¡Nada! Mamá, ven acá. ¿Cómo nos puedes explicar que él salió de otro color? Según mis cálculos, él no es hijo de nuestro papá. A ver, explícame a mí. No, claro, claro que es tu hijo. ¿Cómo vas a pensar tú que no es tu hijo nada más por el cabello, por el color de piel, por el lunar blanco, que no lo tienes nosotros? Pero es que dice el abuelo que él se sabe la historia. Yo tengo la razón de eso. A ver, cuéntenos. Pues tengo la historia porque tiene lunar blanco tu hermano. Resulta que íbamos caminando cerca de... Qué bueno. Según mis cálculos, se durmió otra vez. ¡Abuelo! Y que le separo las patas. ¡No, abuelo, no! Y empezamos a comer la pechuga y el muslito del pollo. ¡Qué bárbaro! Estuvo muy bueno. ¡Papá, duérmase otra vez, mejor! ¡Vecina! ¡Hijo! ¡Qué milagro! ¡Dele la pastilla, vecina! ¡Dele la pastilla, vecina! ¡Hijo mío, ven acá! ¿Qué pasó, madre? ¡Hijo! No me puedes decir que ahora te quieres subir a la montaña rusa. Es muy peligroso para ti. ¡Sí quiero, mamá! ¡Sí me quiero subir! ¡No! ¡No me grites! ¡No le grites así! ¡No le vuelvas a gritar así! ¡Papá! ¡No le puedes pegar! Porque si no, él te va a demandar. ¡Ah! ¡Que no le pegues! ¡Agarra onda! ¿Hablando se entiende la gente? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Yo tengo hambre! ¡Espérate, mijo! ¿No ves que no tenemos agua? ¡Pégale! ¡Se lo merece! ¡Tú hijo. No te metas! ¿Tú qué? ¿Qué? ¡Toma tu chupón! ¡No quiero mi chupón! ¡No me lo voy a tomar! ¡No quiero chupón! Bueno, yo creo que se acaban de meter en un broncón. ¡Cállese, abuelo! Está bien, papá. Tomaré mi chupón con una condición. ¿Con qué condición? Que me dejes subir a la montaña rusa. ¡No! ¡No voy a poder con el mundo! ¡No sé, mijo! ¡Ándale, pues! ¿Sí? ¡Ay, no! ¡Me va a dar algo! ¡Oh, no! Mamá, según mis cálculos, usted se la vive llorando. ¿Qué le sucede? Lo que pasa es que esta vida me ha pegado muy duro, hija. ¿Le pegó a mi papá? ¡No! ¡La vida! ¡Yo no! A lo mejor lo que ocupas es que papá te pegue. Porque si no me pega, no me quiere. ¿Y esta vecina incómoda qué quiere aquí? Yeah. Usted hágase pa' allá, ni es de esta familia. ¡No lo sé! Él tampoco es de la familia.
explicación de esa del hermano incómodo. A ver, qué bueno, que no quiere. Fíjese, siéntese. Papá, por favor. Mire, no te vayas a quedar dormido. No, 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 ¿cómo creen? Ya estoy el de tanta pastilla que me he tomado. ¿Qué hubo, la vecina? ¡Otra vez! ¿Por qué? ¿Por qué es diferente a nosotros? ¡Ah! Es que hay una simple razón. A ver, ¿cuál es? ¡Ay, papá! ¿Qué? ¡Vuelo! Y entonces en Pino Suárez está... Yo solo tengo que decir una cosa. ¿Qué? ¿Por qué en la escuela cuando me piden el color carne saco el café? ¡Oh, si esto ya desgració la serie! ¡Papá! ¿Dijiste que se durmiera solo el abuelo? ¡Sí! ¡O no me deja subirme a la montaña rusa! ¡No sé! ¡Tendré que consultarlo con mi almohada! ¿Almohada? ¿Dejaré subir a mi hijo a la montaña rusa? Piénsalo bien, almohada. ¿Qué irá a pasar en el próximo capítulo de La Familia de Cipriano? ¿La mamá seguirá llorando toda la serie? ¿El abuelo nos contará alguna anécdota? Ay, perdón. ¿O seguirá Cipriano negando el chupón y se va a subir a la montaña rusa? ¡No se lo pierdan! Producciones, acábate. ¡Ay, no! La Familia de Cipriano. Puedes encontrar en DVD y Blu-ray. El verdadero. Él es Cipriano, como Cipriano. Ninjarín, como el papá de Cipriano. Arely Téllez, como la señora que nomás llora. La vecina incómoda que besa, como Gaby Ramírez. Jazmín Villarreal, como la hermana que sabe de todo. Chocolón, como no sé. Y el primer actor, el grande, el señor Mario Besares, como el abuelo. Faltó Liz. Liz, la hermana incómoda del diablo. Esto es La Familia de Cipriano. Ariane, Ariane. Acompáñalos con leche. Ya se pueden descongelar. Yo te llamo, yo te llamo.